Vamos a recibir a un invitado que seguramente va a dar que hablar en este sentido hoy por la tarde a las 18 en el auditorio de Festrán, Avenida Freire al 1635. Allí va a estar brindando una charla que tiene que ver con su experiencia viajera fundamentalmente, pero a partir de allí también de su experiencia y su fruto como buscador de imágenes y, de alguna forma, fotógrafo documentalista. De él estamos hablando, como ustedes lo están viendo en nuestro afiche, en nuestro flyer. Facundo Cardela va a estar esta tarde en Festrán y ahora está con nosotros. Le damos la bienvenida. Buenas tardes, Facundo. Muchas gracias. ¿Cómo va? Bien, bien. Muy contento de estar acá. Bueno, ¿cómo te trata Santa Fe? Bien, hermoso clima. La verdad que me recibió. Fresquito. Debe ser uno de los pocos que dice que sí. No, sí, yo, para mí viajó tanto que estaba con el clima cambiado, incluso estaba de mangas cortas. Tal cual, le dice, ¿no? Pero bueno, Facundo Cardela es fotógrafo documentalista, como lo venía diciendo. Ha viajado en el último tiempo, casi 2 años, por América Latina. Ha retratado distintos momentos, distintas circunstancias. Pero hoy se va a referir específicamente a la foto como documento de lucha, como documento de protesta social. ¿Qué vamos a ver hoy a la tarde? Hoy vamos a ver un viaje que comenzó a fines del 2015, en diciembre del 2015, hasta septiembre, agosto-septiembre del 2017. O sea, llegué hace menos de un año, recorrer 8 países, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, México, Cuba, después de vuelta a Perú para seguir haciendo un documento ahí de Inti Raymi, fiestas populares, y regreso a la Argentina con estas características que tiene el país cuando me fui a una situación, y cuando regresé, bueno, ya hay otros conflictos de los cuales estoy documentando. ¿De qué manera, digamos, un fotógrafo documental empieza un viaje de estas características? Porque me imagino que uno, hablando con gente que le gusta mucho la fotografía, está en el sueño de todos. Digamos, aquel que le gusta la fotografía como arte, como expresión artística, busca más eso que trabajar en un cumpleaños de 15. Pero, ¿de qué manera se emprende ese viaje? ¿Cómo se puede equiparar con la cuestión de trabajo? Sí, planificación sobre todo, con mi compañera Ayelen Rojas, que ella es periodista. Bueno, yo fotógrafo, armamos un equipo, lo planificamos, fuimos a presentar en una edición, había editado un libro en el 2013, que lo presenté en Bariloche, fuimos a presentar. Y se nos ocurrió la idea de hacer un proyecto documental de nuestra América profunda, le decimos nosotros. Por todo esto que digo, ¿no? La inclusión de los pueblos originarios, ir por el lado de los conflictos sociales que tiene cada región, y un documento serio. Entonces, con una organización, sobre todo. Más allá que es súper respetable cualquier rama que tiene la fotografía, todas y todos somos muy conscientes de que es un trabajo y, bueno, cada uno lo ejecuta desde el lado que lo siente y puede. Bueno, las características hicieron que haga un viaje serio con mi compañera armando este proyecto que hoy venimos a presentar a esta hermosa provincia. Ahora, quiero profundizar sobre algo que decías recién. Te fuiste con un contexto de país, te fuiste con Cristina Fernández saliendo de su presidencia. Sí. Y llegaste y los argentinos estábamos buscando a Santiago Maldonado. Exactamente. Todo eso en el medio, tuvo toda una situación, pero te fuiste con un país y te llegaste con otro. Claro, volver al país, uno ya desde afuera iba leyendo los diarios, lo que iba pasando, internet, del día a día, pero regresar y ver que Argentina está buscando a una persona desaparecida, ¿cuánto tiempo atrás? Que no pasaba eso. Bueno, sacando Julio López y personas que también han pasado, pero bueno, ya con una característica marcada. Pero Santiago Maldonado, un militante, barbudo, viajero, te representa, que nos puede pasar a cualquiera, que nos comprometamos con una causa de un pueblo originario. Entonces, bueno, eso me pegó muy fuerte adentro. Y bueno, esta búsqueda de la noticia constante que está pasando en Buenos Aires, las plazas, estuve en los conflictos del 14 y 18 de diciembre. Algo estamos viendo de lo que fueron jornadas muy difíciles. Entonces, bueno, me involucro netamente en las causas que tienen que ver con la población y sus problemáticas. En esto de viajar y de estar documentando estas protestas sociales, es inevitable que, más allá de que uno está haciendo algo que tiene que ver con la investigación, con mostrar lo que está pasando, es inevitable ponerse del lado de la gente que está reclamando, porque generalmente donde hay conflictos sociales siempre hay conflictos de poderes, o hay un grupo de poder que no quiere ceder un territorio que le pertenece a otro, o que no quiere ceder
¿Alguna conquista? ¿Alguna conquista o un derecho? Digo, uno no se termina transformando en un periodista, en un militante también, de alguna manera, porque es difícil estar parado en el medio como nadie. Claro, claro. Nosotros, en cuestiones humanitarias de la gente, cuando ves las problemáticas, sobre todo a nivel regional de Latinoamérica, la desigualdad, uno milita todo el tiempo contra la desigualdad, tratar de ser un poco más justo en cada acto diario y traducirlo en la fotografía. Al ver, viajar tanto, al ver tantas problemáticas de los indígenas en México, el ejército zapatista, bueno, la gente en Colombia, donde le están festejando al lado un acuerdo de paz ficticio entre la FARC y el gobierno, y a un pueblo a 2 horas del lugar arrasado por un huracán, y bueno, hay que ir y estar ahí, documentar eso, porque la historia está ahí, también en el acuerdo de paz y donde están las luces, pero la historia también está en los más desprotegidos, a los invisibles, le digo yo. Uh-huh. La foto que nos conquistó desde que empezamos a ver parte del portfolio es una que sacaste con el subcomandante Marcos, una personalidad, un prócer para algunos, tranquilamente se puede detallar de esa forma, de las últimas décadas de América. ¿Qué pasó por la piel en el momento de retratar al subcomandante Marcos? Bueno, sí, esa fotografía se logra después de haber estado mucho haciendo otras actividades que nada tienen que ver con la fotografía, pero sí con la integración. Para llegar a hacer una fotografía de ese calibre, hay que levantar muchas casas, hay que meterse en varias comunidades, escuchar sobre todo, más que antes de hacer la foto, poder que lograr romper ciertos estándares para bajarte de algo. Y esa es la foto, yo comandante. Exactamente, esa es la foto. Bueno, con el fuego en sus manos. Y encendiendo la tradicional pipa. Pipa de tabaco, con sus 3 estrellas de 5 puntas. Esa fotografía con una luz que le bajaba de un ventiluz que entraba y el fuego en sus manos, de la cual le puse Mar de Fueguitos, inspirado en un cuento de Eduardo Galeano. Que dicen que hay estrellas que brillan, fueguitos, y que quien lo mira se enciende. Y bueno, Marcos es un poco eso, encender los sueños del campesino y la campesina mexicana, que hoy día presenta una candidata originaria en la lucha y levanta, revaloriza la cuestión indígena. Pensaba, ¿cómo hace un argentino, digamos, para llegar a tener la posibilidad de retratar al subcomandante Marcos, que es una figura dentro de la lucha social fuertísima, quizá la más fuerte, por historia de Latinoamérica? Porque en el medio tranquilamente podrían, a ver, por eso digo, ¿cómo hacen? Podrían pensar, ¿y esta persona? ¿Cómo sé que es un cronista, que no es alguien de inteligencia, que no es un servicio? O sea, si bien venís mucho tiempo, pero mucha gente que trabaja en los servicios de inteligencia también hace el mismo camino. Sí, claro. Para eso, como te decía antes, me parece que la cuestión es la clave de estar mucho tiempo para que ellos también te acepten dentro de lo que sos, y antes es un informe previo donde se cuidan, porque también hay mucha maldad, también se tienen que tapar la cara para mostrar el alma, dicen ellos, porque cada vez que salen a una protesta hay muchas desapariciones en México, no hay que olvidar eso, entonces se cuidan ellos porque hay desapariciones, están en una guerra de baja intensidad, como se la llama, porque cada tanto matan y secuestran muchos militantes sociales que pelean por su territorio, ni más ni menos. Entonces, bueno, para estar ahí hay que estar mucho tiempo, escuchar mucho y poder llegar a esas esferas. Facundo, la oportunidad del 14 y el 18 de diciembre, nosotros, no me acuerdo cuál de las dos fechas, tuvimos oportunidad de, bueno, al momento en el que ocurrieron la mayor parte de las cosas, estábamos al aire y tomábamos mucho de lo que ocurría a través de las transmisiones de los canales de Buenos Aires y generaba mucha angustia. Vos tuviste oportunidad de estar ahí, tuviste oportunidad de retratar, pero sí. ¿Cuál es la sensación primaria que se tiene al estar ahí, cuando ves todo lo que está ocurriendo y tener, no sé si es frialdad la palabra, suficiente como para gatillar la cámara en el momento adecuado y que salga una foto? Sí, primero fue una jornada de mucha tristeza, ¿no? No hay nada que festejar, ni esa foto. Son fotos que en mi vida me hubiese gustado hacer. La verdad que no como
persona, como veía jubilados y jubiladas recibiendo gas pimienta, la policía directa, colegas siendo baleados, como Pablo Piovano, en esas fotos con todo el cuerpo baleado. Entonces, bueno, el primer 14 fue, me cayó una bomba de humo a un metro, terminé vomitando, lo que hizo redoblar mi apuesta el 18, tener que comprar máscaras de oxígeno. Nunca lo había pensado. Nunca, no, claro. Jamás. Tener que, bueno, preparar un kit donde era leche, el otro de carbono que iba debajo de la lengua. Tomar todas las precauciones. Limones. Para limón, para los ojos. Bueno, me preparé todo un kit con unos colegas que nos ayudaron. Y bueno, fuimos ahí. Por suerte me metí adentro de la Plaza Congreso donde está un enrejado. Tuve que saltar un rejado y quedé entre medio de la policía y los militantes. Entonces, entre medio, yo estaba atrás de las rejas, no se me venía el malón encima y a su vez estaba en el ojo de la tormenta, digamos, entre medio de las piedras y los balazos. Fueron jornadas muy tristes. Bueno, las imágenes que pude retratar, hoy vamos a hablar un poco de eso. Pero bueno, es las políticas que hoy se están implementando y no son casuales estas cosas que pasen contra el periodismo. En tu viaje por Latinoamérica, ¿habías visto una represión de similares características con la prensa en el medio? Digo, a ver, manifestaciones con represión puede haber, pero en estas últimas que vivimos tiene la particularidad que se ha atacado hasta el periodismo mismo. En tu viaje, en toda Latinoamérica, ¿viste algo similar? No, fueron en un contexto encima que sigue mucha ebullición. Por ejemplo, hay una lucha docente en Cusco, Perú, súper combativa. Mucho tiempo, sí. Fue mucho tiempo. Sí, fue una lucha continua, que la diferencia es que acá los padres y las madres de los niños y niñas salían a protestar, a cortar las rutas con los maestros y las maestras, acompañando en una unidad contra el gobierno de Kuczynski, que había recién ganado a Keiko. Sí. Entonces, se unieron en una lucha muy fuerte, pero así todo, la represión no llega a los talones de lo que fue esta brutal represión, que, como te digo algo, no es un hecho fortuito, no es una vez. Ahora los trabajadores y las trabajadoras de Telam, que desde acá mi solidaridad con los compañeros y compañeras. Entonces, es algo que es sistemático, que se quiere silenciar. Entonces, nosotros y nosotras tenemos que salir a la calle a mostrar nuestro trabajo y a denunciar lo que pasa. La cita es hoy a las 6 de la tarde en Avenida Freire al 1635. Allí está el predio de Festram. Aquí Facundo va a estar justamente dando a conocer su experiencia como viajero de Latinoamérica, 8 países, todos los retratos o parte de los retratos que ustedes estaban viendo a través de nuestra pantalla, bueno, van a estar justamente en esta charla. Nos están viendo desde varios lugares, así que todavía tienen tiempo de llegar a Santa Fe y de alguna forma también presenciar parte de esta narración. Facundo, muchísimas gracias. No, el gusto es mío. Gracias por el espacio. Un placer.